Me permito referirlos. La vinculación a proceso de 6 presuntos responsables del multimicidio en el Hotel Bar Gala, donde perdieron la vida 13 personas, en hechos ocurridos en la ciudad de Celaya. La detención y vinculación a proceso de la banda de extorsionadores en la ciudad de Salamanca. La desarticulación de 6 células delictivas dedicadas a este flagelo, al de la extorsión, también en la ciudad de Celaya. La detención y vinculación a proceso de personas implicadas en la quema de establecimientos comerciales y vehículos de diversos municipios de Guanajuato, quienes enfrentan procesos tanto en el fuero común como en el fuero federal. De manera importante, hay que referir que el derecho a la verdad y a la seguridad jurídica son figuras legales que componen el binomio que ha de confluir en el marco jurídico de la tutela jurisdiccional del sistema penal mexicano, en el que se refleja el poder punitivo del Estado ante hechos ilícitos, palpable a través de las sentencias que amparan la aplicación del derecho, como uno de los actos de mayor trascendencia e importancia en la función de la Administración de Justicia. Su sustento se configura en una actividad previa, la de índole ministerial, objetiva, técnica y focalizada para evitar espacios de impunidad. El Ministerio Público, en la anualidad que se informa, obtuvo 1.854 sentencias respecto de 2.162 personas, entre las que se encuentran, solamente a manera de ejemplo, la condena histórica y sin precedentes en la justicia guanajuatense de la sentencia de 797 años y 6 meses de prisión, casi 8 siglos, a Jesús Emanuel N., alias el Jordan, por los delitos de homicidio calificado en agravio de 25 personas y por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa de 5 personas más. Asimismo, 173 años de prisión a Brígido N. por los delitos de violación y corrupción de menores, 122 años y 6 meses de prisión a Ronaldo N. y Eric Turnet por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en agravio de servidores públicos, 100 años de prisión a Cruz Iván, Carlos N. y Adrián N. por los delitos de secuestro agravado, 87 años y 6 meses de prisión a Rafael N. por los delitos de violación espuria y corrupción de menores e incapaces, y 52 años y 6 meses de prisión a Juan Alejandro N. por los delitos de feminicidio, solamente por referir algunas de ellas. La alegoría de estos casos destacados y sentencias relevantes resumen y consolidan el cumplimiento de la función constitucional y legal de investigar y perseguir delitos a cargo de esta Fiscalía, con todo lo que sustantiva e instrumentalmente hay detrás de todo ello y que se ha expuesto a lo largo de mi intervención. Sin duda, constituye el aporte fundamental desde nuestro ámbito de competencia al Estado de Derecho, a ese al que me referí al inicio. Por ello, imposible resulta dar cuenta de la consolidación de la Fiscalía sin aludir con total agradecimiento y reconocimiento a quienes de manera decidida han apoyado todas sus tareas. Sin duda, señor Gobernador, don Diego Sinué Rodríguez Vallejo, le agradezco